Please join me in inviting President Barack Obama and Kehinde Wiley to unveil the portrait. Bienvenidos a su noticiero No Te Creo. Mi nombre es Trompitas y estoy encantado de conducir este noticiero. Damos inicio a nuestros titulares. Se viene el día sin tapabocas. Esta gran feria de reemplazo de peluches, desguaces y triturados del 10 y 90%. Separe su caja. Y hoy en nuestro reportaje tenemos en la búsqueda de Maruja. Tenemos como invitado a nuestro reportero, quien tiene una carta de cumpleaños para la niña María Paula. Y en gastronomía tenemos como invitado al chef Remy, de la película Ratatouille, quien nos va a preparar una deliciosa receta de arroz con raíz... arroz con ratatouille. El noticiero informativo de Villa Peluche. Continuamos con nuestro reportaje. Este triste reportaje. Buscando a Maruja. Con nuestro reportero estrella, Armando Ruido. Como es de costumbre, me ha apasionado la información, la noticia. No importa las circunstancias, la noticia es mi pasión. ¡Baila Pikachu! ¡Baila Pikachu! ¡Ay, es la pila yo! ¡Es un billete mío! ¡Ay, es la pila yo! ¡Tiene por la billete mía! ¡Volumá, buen hielo! Es por esa razón que he querido tomarme un respiro. Me interné en las profundidades de la selva. Como el buen explorador que soy, en casa del ejemplar más furioso de la selva. Bueno, en el jardín de una dulce abuelita. Muy buenos días, dulce abuelita. Tiene un jardín muy hermoso. Ay, no tengo monedas para regalarte, joven. Vago. No, abuelita, soy un reportero de alta categoría. ¿Que ella es un ratero de categoría? No, abuelita, ando en busca de una aventura noticiosa. No, yo ya estoy comprometida. No puedo tener aventuras. Así que colabora con el trabajo de sus plantas. En la vida cotidiana, todo se naturaliza. Para entender los emergentes, ojo si problematiza. Levante la mano el que problematiza.
también quería estudiar ciencia económica, porque está bueno tener plata, gente. Pero nosotros somos medio crotos, por ahí dependemos que nos paguen el sueldo, no nos pagan, andamos de marcha en marcha, porque... ¡Ay, ya de vuelta! Presión social compleja, acá se re-necesita desentrañar contradicciones y el sistema capitalista. Levante la mano el que problematiza con un pensamiento que se complejiza. Levante la mano el que problematiza por un conocimiento que se socializa. Levante la mano el que... Conversando con la abuelita, pude obtener su nombre. Se llama Estela Cartija. Hablamos de sujeto, no de individuo aislado, porque viene del griego. Le encanta la jardinería. Sujeta, sujetado, levante la mano. Cosecha sus alimentos. Le gusta la costura y también la tecnología, aunque a veces chatea en sus sueños. Dentro de esta aventura pude conocer a su compañera del alma, Maruja. Pero un día, todo cambió. Maruja desapareció. Así que decidimos colaborar en su búsqueda. Señor Tommy, ¿usted ha visto a Maruja? Las búsquedas dieron resultado. Maruja estaba en una rama de un árbol, pero ya no cantaba, no comía, no quería cacao. Baja de ahí, Maruja. Ya voy para ti, Maruja. Preocupados por nuestra abuelita, consultamos a un psicólogo, el doctor Oscar. Doctor Oscar, ¿estoy loca? ¡Yo! Doctor, ¿por qué no come Maruja? ¡Yo! ¡Yo! Después de unos exámenes y análisis psicotomáticos, hemos concluido que Maruja sí quiere cacao. Ahora, con su permiso, debo de atender otros asuntos. ¡Ya! Solo queda esperar un milagro para que Maruja vuelva a ser la misma de antes. Te apoyamos, abuela. Te apoyamos. Este ha sido uno de los trabajos más difíciles de mi vida. ¿Eh? ¿Maruja? Pero si hay... Ay, abuelita, ya perdiste la memoria. Una noticia de Armando Ruido para No Te Creo. Quieta, Maruja. Ahora nos vamos con Armando Ríos
quien nos va a leer una carta de cumpleaños para María Paula Narváez Alpala. Muchas gracias, trompitas. Así es, hoy nos encontramos con este detalle que nos ha enviado un filósofo para celebrar el cumpleaños de María Paula. Así que acompáñenme a ver. ¿Qué es eso? ¡Oh no! ¡Un duende! ¡Aléjate! ¡No! Debo ir detrás de ese duende para recuperar la carta de María Paula. Por favor, detente, estoy muy cansado. Y además, parece un castillo. ¿De quién será? Vamos a ver. ¡Ah! ¡Eres tú! ¡María Paula! ¡Qué sorpresa! ¡Hoy estamos de festejo! ¿Quieres saber por qué? Porque hoy es tu cumpleaños, así que puedes pedir un deseo. Ya tenemos todo listo para que tu día sea inolvidable. ¡Muy feliz cumpleaños! Por favor, detente. Estoy muy cansado. No te robes los secretos de la carta de cumpleaños de María Paula. ¡María Paula! ¡Hola! ¡Soy Sofía! Hoy es un día especial y me pone muy contenta ser yo quien te desee un muy feliz cumpleaños. Pide 3 deseos y recuerda, cree en ti. Todo lo que te propongas podrás conseguirlo. ¡Te mando un beso muy grande! ¡Nie, nie, nie, nie! Sí, leí la carta. Sí, no te va a pasar nada malo. Claro. ¡Oh, no! ¡Un hueco! ¡Ah! ¡Hola! ¡Soy yo, Mickey Mouse! Hoy es el cumpleaños de alguien. ¿Sabes de quién puede ser? ¡María Paula! ¡Es tu cumpleaños! ¡Sí! ¡Tengo un regalo para ti! ¡Es hora de pedir un deseo! ¡Estupendo! ¡Nos vemos! Por fin, de un largo esfuerzo, encontré la carta. Así que vamos a destaparla para mirar qué dice la carta. Ahora sí vamos a leer la carta, ¿ok? ¿Qué es esto? ¡No! ¡No! ¡Está en chino! ¡Miren! ¡Miren, amiguitos! ¡Está en chino! ¡Oh, Dios mío! ¡Medio confusión! Sister.
sincera. Solo en mis sueños te lo confieso. Mis pensamientos giran en mi mente. Cortocircuito me causarán. Ahora mismo quisiera verte. Me hace llorar esa luz de luna. La luz de luna no me deja hablarte. Quiero saber qué debo hacer. Un calidoscopio es mi corazón. Luz de luna, guía mi amor. Estrellas mil de la constelación. Cuento una a una y me pregunto por el destino de mi amor. Bello romance, creo en ti. A Dios le pido por sus bendiciones, porque podamos seguir siempre juntos, en el pasado, presente y futuro, enamorada de ti estaré. Milagro hermoso es el que nos sucedió, casualidad al fin nos unió. Siempre tu mirada, de la primera vez en que nos vimos, entre millones de estrellas brillaste, cambió la vida para mí. Cuento uno a uno y me pregunto por el destino de mi amor. Bello romance creo en ti. Sé que el milagro se dará. Es el milagro del amor. ¿Cómo así? Pero si el papel no tiene. No. Poquito, poquito. ¿Mm? No se puede. Mami, no. Poquito. No se puede, mi vida. Poquito, poquito, poquito. Poquito, poquito, mami. ¿Cómo? No se puede. Mami, poquito. Poquito, mami. A ver cómo es un poquito, a ver. Así. Así un poquito, poquito. Poquito, yo quiero. ¿Sí? Sí.